Hola, soy Miquel Junquera, fisioterapeuta y colaborador de este portal, y estoy aquí para enseñaros un ejercicio, el estiramiento del psoas ilíaco. Lo vamos a hacer tumbado boca arriba. Este ejercicio podemos empezar a hacerlo en dos fases. Un ejercicio, en principio, más ligero, ¿de acuerdo? En el que flexionamos una rodilla, la cogemos con las dos manos, ¿de acuerdo? Y nos la llevamos hacia nosotros, ¿de acuerdo? Podemos hacerlo con una pierna y después con la otra. Enlazamos los dedos y nos la llevamos hacia nosotros, ¿de acuerdo? Aquí hay personas que ya notarán bastante tensión en el psoas, ¿de acuerdo? La tensión hay que notarla aquí, en esta región de aquí. Para personas que no noten esta tensión, podemos dejar el brazo colgando fuera de la camilla para que se produzca una extensión de la cadera. Subimos la otra rodilla, la enlazamos con las dos manos y la llevamos hacia nuestro tronco. Y ahí es cuando yo, por ejemplo, ya voy notando tensión y estiramiento en el psoas ilíaco. Subimos este ejercicio. Podemos hacer este ejercicio además combinado con otro tipo de ejercicios de estiramiento más isquiotibiales, donde subimos una pierna, ¿de acuerdo? Y mantenemos con la pierna semi extendida y con el pie mirando hacia abajo, ¿vale? Haciendo este gesto, una flexión dorsal del pie, ¿de acuerdo? Ahí mantenemos. 1, 2, 3 y relajamos. Subimos con la otra, echamos hacia atrás. 1, 2, 3 y relajamos. Combinando estos dos ejercicios, un estiramiento del psoas con una flexibilización de los isquiotibiales, podremos estirar dos grupos musculares muy importantes para mejorar problemas de espalda y otros problemas musculoesqueléticos en las piernas. Espero que os hayan gustado y os emplazo a ver otros vídeos en este tu portal de fisioterapia online.